Bueno, hoy hemos probado la CB300 en la pista de acá de FADEAC, que es un centro de capacitación para conductores de vehículos de transporte, de carga. Y la primera impresión es buena. Es una moto que ha incorporado tecnología, o sea, es el motor de la Twister 250 anterior, monoárbol, llevado a 300 centímetros cúbicos con radiador de aceite, o sea, una moto bien equipadita, lo que le han agregado muchos en seguridad, que tiene un ABS, que la verdad que funciona muy bien, no se siente para nada vibración, o sea, lo he probado exigiéndolos al máximo, no hace nada raro, no te vibran las palancas, no vibra el pedal de freno, la verdad que funciona muy bien. Y tiene un control de tracción, IMU, creo que le llaman, que actúa, bueno, sensa, inclinación de la moto, actúa sobre el freno, o sea, sobre el ABS. Acá no hubo oportunidad de dónde probarlo, pero lo tiene. Y se puede desconectar para si uno quiere hacer diabluras fuera de la calle. Y la moto es un poco más pesada. Se la nota, serán unos 12, 14 kilos más que la Twister anterior, pero lo compensa con la mayor potencia que dice que tiene el motor. Y al equipamiento de seguridad que tiene, sobre todo, el ABS requiere una bomba, o sea, el sistema ABS tiene una buena horquilla invertida, que la verdad que se la nota rígida, o sea, rígida torsionalmente, ¿no? En cuanto a funcionamiento de la suspensión, pero funciona muy bien. Acá en la pista pudimos hacer una frenada exigida desde 80 kilómetros por hora, o sea, un panic stop. Y la verdad que la moto va derecho, no hace nada raro, ni cero tendencia al bloqueo. Y me pareció correcta. ¿Cómo la notaste en cuanto a la ergonometría, en cuanto a la posición de manejo, a la comodidad? Es muy cómoda, o sea, es típico Honda, tiene el sello de Honda, todo anda suave, todo anda bien y preciso. La caja, el embrague, los frenos, las manetas. Ergonómicamente la moto es muy cómoda, o sea, es una moto para andar todo el día, me imagino, porque no va a cansar. Es una moto muy cómoda. Bueno, la esperamos para llevarla a Mina Clavero y ver cómo se comporta la ruta y esos lugares. Y esperemos poder tener una y hacerle un buen test un poquito más extenso. Y bueno, ahí medir consumos y demás. Ah, hay que comentar, tiene un tablero nuevo, digital. Brinda información que los modelos anteriores no tenían. Quizás hay que ver bien las funciones que tienen, la autonomía y demás. Pero brinda información de consumo, de promedios de velocidad, tiene dos trip. Y está bueno. Ah, algo interesante es que agregado que marca, tiene un marcador de marchas, que es un dato más que está bueno que lo tenga. La famosa marcha en Granada que le La dicen. marcha en Granada. Cortes, tenés el medidor de batería, que lo tenés acá, en este pequeño número está el medidor de Perfecto. batería. Y después tenés, este es el control de tracción, que se puede sacar o no. Ahí lo muestro y lo saco, ahí lo anulé y ahí lo vuelvo a poner. Y después tenés el ABS que siempre está conectado. Bueno, Gustavo, el agradecimiento desde Motos Argentinas por tu colaboración. Bueno, gracias, gracias Pedro, saludos.